de Jenny la primera vez falló. Si no sales en la foto. ¿Quién sos? Leandro de Sabat, el Chavo, como mucho me conoce. ¿Estás seguro de la decisión que tomaste? Sí, ¿de dejar sí, el fútbol? Sí, sí, sí. Es más, muchos me preguntan si extraño, si estoy arrepentido y digo que no. No extraño. No te voy a decir que el otro día vi jugar Estudiante por Copa o lo vi jugar contra Godoy Cruz y por ahí te agarra esas ganas de jugar, pero no estoy arrepentido para nada. ¿Cuánto tiempo te llevó madurar la decisión? Un año seguro. Un año seguro. Sí. El dato yo lo tengo, vos me decís, Martín, prefiero no hablar, no hablamos. ¿Fuiste un psicólogo? Sí. Fui un psicoanalista, Eduardo, no doy el apellido, no, es de acá de La Plata. Justo... ¿Por afuera de Estudiantes? Yo ya lo venía buscando. No, pero un profesional que atiende a mí, a la señora de la esquina, a cualquiera. Sí, sí. Yo lo venía buscando porque, la verdad, al fútbol le di todo. Yo siempre digo, soy un jugador limitado, un jugador que crecí, fui caprichoso. O perseverante. Sí, perseverante, sí, por ahí un poco caprichoso, digo, porque viste, cuando dice este no va a jugar, este acá, este es un burro, ¿qué va a jugar? Y yo digo, sí, voy a jugar, y trabajo, sacrificio, Y tuve la suerte, en la época, eso de los 26, 27 años, de haber encontrado técnico como el Cholo Simeone, que me sacaron un plus, en lo físico, en conceptos de la técnica, que la verdad que no lo había escuchado nunca hasta ese entonces. Y yo creo que ahí cambié mi físico, cambié mi manera de entrenamiento, cambié mi alimentación, y ahí noté un cambio dentro de mí. Más habilidoso, no. Bueno, pero terminaste haciendo cosas con la pelota... Noté un cambio. De cierto riesgo. Y siempre digo lo mismo, todo depende de uno. Y es mentira que dice, este no me quiere, aquel no me quiere. No te puede querer un ratito. Claro. Pero si ve y viene, yo pongo el mejor ejemplo. A mí Lucas Bernardi vino para sacarme. ¿Te consta? Sí, se lo dije en la cara, por eso lo comento. ¿Vos viniste para sacarme? Yo le dije a él, vos me viniste a sacar. Pará, perdóname, ¿cómo sabías? Y porque después de venir muy mal, jugamos dos partidos, ganamos, jugamos bien. Y de repente el tercer partido me saca, siendo el capitán. ¿Y qué te dijo? Me dio una explicación, no me convenció. ¿Técnica? No me... ¿Puramente técnica? No. Él me dijo que estaba buscando a ver si el equipo evolucionaba sin mí en la cancha. No me gustó, se lo dije y le dije, está bien. Y esa fue una de las mejores pretemporadas que hice después de los últimos 10 años. Y te, le dije, ¿te tocó la cola? No sé si la cola, pero no me gustó. No me gustó y se lo dije. Ojo, puede haber sido una manera de hacerme reaccionar y sacarme lo mejor de mí. Pero siempre depende de uno. Después él me terminó diciendo y me terminó pidiendo por favor que vaya a jugar a la altura cuando yo ya le había dicho que no iba a ir a jugar por un tema de salud. Y bueno, le dije que sí, que iba a ir porque el equipo lo necesitaba. Pero por eso, un poco al principio, es todo depende de uno y de lo que uno quiera mejorar. Después, bueno, están los justos, pero el técnico no quiere el mejor afuera. Por supuesto. Me quedan dos cuestiones, la de Simeone, que ahora vuelvo, hacerme acordar. Al psicólogo le tiraste, ayúdame a que esto sea un desprendimiento, un cambio rotundo de mi vida, lo menos traumático posible, más o menos, sin revelar una charla privada. Sí. Llévame por ahí, fue más o menos. Fui a dos. Primero fui a uno, yo se lo pedí al doctor del club. Uno le pedí a Montenegro, que me recomendó uno. No es que no me gustó, sino que me escarbaba muy abajo de mi niñez y yo no necesitaba eso. Claro. Si bien a lo mejor había un problema de mí ahí, pero yo no quería eso. Entonces fui un par de veces y buen tipo de acá de La Plata y dije no voy más. Justo di la casualidad que un día tocó el portero que tenía la sesión y me dijo no, hoy tenía. Y dije, esto fue el punto de decir no tenía que hasta venir acá más. Llegamos. Y Eduardo le contó la vuelta. No, y después, claro, justo un día hablando con Hermidi, el otro doctor que tenemos en el club, unas concentraciones, le dije, vos sabés que me gustaría, ¿por qué? Porque mi señora Luisina
había escuchado en una nota de Baldassi que él había ido a un psicoanalista y que recomendaba para aquellas personas que se iban a retirar de una actividad tan extendida. Y me decía, ella me lo decía siempre, Luisina. Le digo, bueno, voy ahí, ven. Hasta que un día le dije, bueno, voy a ir. Y le pregunté y me recomendó a Eduardo. Y el primer día que fui le dije que, bueno, me quería retirar del fútbol y que no sea tan fuerte el impacto. No quería sufrir tanto. Sabía que iba a sufrir porque tuve 21 años haciendo esto, me perdí un montón de cosas, me dio otro montón de cosas. Pero en el fútbol yo siempre digo todo, por ahí un poco lo hablábamos con Agustín, yo al fútbol le di todo. Todo desde que no vos te guardaste nada. Vos me invitabas como un asado un jueves a la noche y yo te decía que no. Si jugaba el domingo no iba. Y si iba era porque era un compromiso extremo y te decía, hacelo temprano. Y a las 12 me iba. Así, a ese punto. No, siempre me cuidé demasiado. En un momento ya era una obsesión. Por ahí iba a algunos eventos y eran las 7:30, 8 y me comía un plato de pasta y me iba. Y no comía todo lo demás en el evento. Y vos me decís, estás loco. No. Yo sabía mis limitaciones. Perfecto. Me gustaba jugar siempre. Quería entrenar siempre. No soportaba cuando estaba lesionado. Era un enfermo que todo... Es lo peor para el deportista. Yo me rompía el menisco y le decía al doctor, quiero jugar. Y me decía, no podés, chavo, porque te lo rompiste no sé de qué manera, que tenés sí o sí, tenés que tardar. Que te guste entrenar es clave. Sí. Sí, es clave. Sí. Yo creo que... Y después tuve un entrenador, que el ayudante de campo... Xavi Tamarí fue el que me dijo. Ayudante de campo de Mauricio Pellegrini. De Mauricio Pellegrini. Me dijo, el jugador juega como entrena. Si vos entrenas el 60% y el domingo a tu físico le pedís el 100%... No te lo va a dar. No te lo va a dar. Y lo más probable es que te rompa. Porque el cuerpo no está acostumbrado a eso. Cuando sos pibe, por ahí lo puede tolerar, pero después ya no. Después no me acuerdo si qué cierta edad era. Y uno fue recolectando todo, desde el profe Ortega cuando hablábamos del Cholo, de todo, fui recolectando de todo. Siempre quise crecer, progresar en todo, en lo físico, en lo técnico, en todo. El Cholo Simeone, dijiste que te cambió el chip en alguna manera, no fue la frase textual. Dame algo que no quede en esto, puntual. Chavo, cerramos de esta manera. Chavo, cuando el 6 va allá, acá parado. No. Dale algo puntual que el hincha lo pueda ver el domingo en la cancha. No, en eso no es... Era la manera de entrenar, la manera, cómo él lo vivía, ¿viste? Cómo lo vive al costado de la cancha. Al 100%. Así lo vivía, así lo sentía. Cuando erraba un pase, iba todo para atrás. Por ejemplo, formábamos los 11, dábamos pase. El 4 al 2, el 2 al 6. El 2 al 6, eso que vos decís es... Es básico. Y por ahí, viste, es control y pase fuerte. Si el pase iba despacito, no, va de nuevo. Iba de nuevo, aunque esté llegando al arco, iba de nuevo. Viste, esa obsesión, obsesivo por demás. Y eso yo me di cuenta que son los detalles que hacen la diferencia. Los pequeños detalles que hacen la diferencia. Por eso uno después también, con el tiempo, se ha puesto muy, muy... Muy rompebola, como se dice, pero exigente, con la palabra, así. Muy exigente, con uno mismo y hacia el otro. Yo llegaba a los chicos inferiores y les decía, vos estás gordo. Así, cuando lo miraba, me dice, no. Bueno, me he peleado con Irra, con el Chapu. Lo contó en televisión, Damonte. Con el Chapu, cuando volvió de Quilmes, también se lo había dicho. Porque me había puesto obsesivo. Ya me daba cuenta y por ahí con el nutricionista me peleaba. Le digo, ¿cómo puede ser si los tenés vos inferior y están acá y están gordos? No están gordos, te juego lo que quieras, están gordos. Y me dice, vos sabés que está un poquito gordo. Y sí, te das cuenta. Y esos pibes después cambian un 100%. Yo después a los 4 o 5 meses le digo, ¿ahora cómo te sientes? Y no, estoy re bien ahora. Son los detalles. Yo siempre digo que son los detalles. Los pequeños detalles, el que menos te pensás, son los que después, a la larga, te marcan la diferencia. Que Penayo, negocios inmobiliarios... Nos va a depositar en un breve corte. Penayo es una empresa de aquí, de la Ciudad de La Plata, con una gran trayectoria en lo que tiene que ver con alquileres, con ventas, con asesorar a los clientes. Ramón Penayo y todo su equipo de trabajo los espera en 12, entre 46 y 47.
La producción de este programa viaja con combustible de las estaciones de servicio de Chachi Alonso, Diagonal 74 y 36, Shell, Camino Centenario y 514, Shell, y Ruta 215 a la entrada de Bransen, Action. Estaciones de servicio de Chachi Alonso. CEL, consultorios especializados en lesiones en el deporte. Traumatología, artroscopía, nutrición, clínica médica, cardiología, odontología y ecografías. Directores Raúl Zamponi, Jorge Fernández Parma y Alejandro Penza. Confía en CEL, 2 entre 55 y 56. MMS Broker de Seguros. La empresa de seguros de Marcelo Martín lo espera para asesorarlo y proteger sus bienes en sus oficinas de 11 entre 41 y 42. MMS Broker de Seguros. Trayectoria junto a compañías líderes y la más amplia red de coberturas. Cerra los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa. ¿Ya lo tenés? ¡Bárbaro! Acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturerías García y dalo por hecho. Pinturerías García. Calidad asegurada en cada producto. Asesoramiento al cliente y el mejor precio avala nuestro liderazgo de tantos años en la región. Pinturerías García. Profesionales del color. Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires. Juntos vamos por más. Miguel Subieta, Secretario General. En la reunión, en el cumpleaños que estás organizando, el hielo no te puede faltar. Hielo City, la nueva fábrica de hielo de la Ciudad de La Plata instalada en 22, entre 44 y 45, con delivery 463-8936. ¿Te imaginás el Fernet sin hielo? No va. Hielo, Hielo City, 22, 44 y 45. Tapas para empanadas y pascualinas Parma. Las mejores, frescas, de reconocida calidad. Por sabrosas, desde hace 35 años, en la mesa de los platenses. Quiero recordarles que la clínica de la mano, el codo y el hombro cuenta con un servicio de resonador magnético de última generación, no solo para aquellos que son tratados por los profesionales de esta clínica, sino para cualquiera que necesite una imagen de altísima calidad en un resonador, puede recurrir a la clínica de la mano, el codo y el hombro en Diagonal 73 y 55. Los turnos los pueden solicitar en el 483-3425. Además, cuenta con un equipo de especialistas que se dedican a patologías deportivas. Diagonal 73 y 55, clínica de la mano, el codo y el hombro. Viaje por el mundo con estilo. Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales. Viaje con estilo viajes. Teléfono 425-0669. www.estiloviajes.com.ar. Hobby Toys. Desde hace 20 años, somos especialistas en generar felicidad. Tenemos todos los juguetes que te imagines, los clásicos y los de última generación. Vení a Hobby Toys, la juguetería de la ciudad. Te van a dar ganas de ser chico otra vez. Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 1. En defensa de la dignidad y jerarquización de la profesión médica. Para sacarte ese antojo que tenés o volver a saborear aquellas milanesas a caballo que apenas entran en el plato, el lugar está en 9 y 54. Me Piace, el restaurante. ¿Reservas? Claro, por el 422-1168. Si estás construyendo, tenés que pasar sí o sí por Casa Brea. Cuatro generaciones a tu servicio y auténtica tradición de honestidad en materiales de construcción. Casa Brea, en su amplio local de 520 esquina 135. Agenda nuestro teléfono 414-1771. Casa Brea te ayuda a edificar tus sueños. Danoy, la tradicional panadería y confitería de 7 esquina 34, cambió, creció y se renovó. Danoy ahora también es pastichería y panetería. Vení, probá y sorprendete con nuestro horno de ladrillo a la vista. Comprobalo.
da gusto ir a Danoy. Nuestro invitado, el Chavo de Sábato, no está entre los defensores más goleadores del fútbol argentino. Sobrarán los dedos de una mano, de los dos, bueno, no importa la cantidad, importa la calidad, el significado, la trascendencia. Hay goles inolvidables en la carrera del Chavo. Alguno por concepción técnica, un hombre que ha pulido esa faceta del juego. Otro por la significancia, por el grito, porque fue afuera del país, en el contexto de una Copa Libertadores de América eternamente dulce, ni más ni menos, que en la gestación de la cuarta estrella de Estudiantes de La Plata. El Chavo goleador, ¿por qué no? Una faceta que hay que recordar. Patito Rodríguez enganchó para el final, ahí está. Otra vez Patricio Rodríguez colocó el centro de Sábato. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes de La Plata, el Chavo de Sábato! Espíritu. Estamos al aro. Va Luis Coldestro. ¡Palla dentro! ¡Sábado de Estudiantes de Sábato! El capitano. Per Leandro De Sabato su cross di Cavallaro, eccolo qui, guardate, è davvero tutto solo. Handanovic non può nulla, più di 350 partite ufficiali con la maglia delle Estudiantes per De Sabato, 19 gol. Solari con el tiro libre y llega el Chavo de Sábato para poner las cosas 1-0, primer tanto en el campeonato para el defensor, el capitán. Su último grito oficial había sido el 18 de febrero de 2016 en el empate 1-1 del pinchante Tigre. Y acá el partido estaba 1-0. Atención que va el chino para tirarlo, cuidado con De Sábato. Libre estaba Re por el segundo palo. Por arriba va el pinche para buscar el primero. Gran centro de Sábato. ¡Gol! Unrein Bienes Raíces, memorizá este número, 445-2094, en calle 5, entre 61 y diagonal 73. Hay un menú de opciones fantásticas en lo que tiene que ver con propiedades que están creciendo con mucha fuerza en la capital de la provincia y también en la costa atlántica. Darío Unrein te va a asesorar, repito, el teléfono 445-2094, Unrein Bienes Raíces. No conozco Caferata. Conozco a algún familiar tuyo, a Luisina ocasionalmente, dando un beso y cruzarla. Conozco a tus hijos. Intuyo que la base, coincido con lo que hiciste con el primer psicólogo, la base venía muy sana de Sábato paciente. La base, la infancia. Por ahí te peleabas con tu vieja, con tu viejo te un día agarró un cinto y te lo tiró en la espalda. No sé, sí, eso queda en la mamá, familia. Mi mamá era. Bueno, mamá. Tu vieja. Contame cómo eras a esa edad. ¿Vos soñabas con ser jugador de fútbol? ¿Vos eras muy bueno en Caferata y eras una proyección del pueblo? Sí. Y no, poco humilde. No, en ese momento yo sobresalía, jugaba de 5 o de volante por izquierda. Era físicamente, fui siempre grandote, zurdo, me pegaba fuerte a la pelota. Para la categoría 11, 12 o 13 años se notaba la diferencia. A tal punto que cuando tenía 11, 12 años me fue a buscar Grifa, Caferata. Y llaman por teléfono a mi casa preguntando por Ochoa.
y viste, por el Chavo, en teoría, después, bueno, fue la historia así. Deformó. Justo Grifo había ido de vacaciones con una pareja amiga de Caferata, se habían hecho amiga y me fue a buscar. Me fui a probar, quedé carrilero por izquierda. ¿En Newell's? En Newell's, en el año 91, 92. Viajaba los viernes, salía de la escuela, viajaba, tenía 12 años. Me quedaba en la casa de Raúl Damiani, que el otro día fui a saludar al padre y se emocionó, un recuerdo lindo. En Roldán, jugaba los sábados y los domingos. Así estuve durante un año hasta que, bueno, me había saturado, dije no, no quería ir más, así que bueno, no había arrancado. Me fue a buscar Damiani con Abel Almada a Caferata, otra vez. Y bueno, y en ese momento el pibe tenía 13 años, viste cómo era, te van a buscar de Newell, en ese momento Newell inferior era el, una catedral, Grifa, viste, ¿verdad? Todo. Una chapa. Bueno, entonces, bueno, justo tenía dos primas mías estudiando en Rosario, me voy a vivir a Rosario, a jugar a Newell. De la cual creo que lloré todas las noches de mi vida, de que estuve en Rosario. Estuve en menos de un año, porque no aguanté. Era chico. Sí, iba a la escuela, segundo año. Estaba a 10 cuadras, iba caminando todas las mañanas, llegaba, me comía, me tomaba el colectivo, me iba a entrenar. ¿Todo los solo? Los fines de semana me hacía lesionado y me iba a mi pueblo, no quería jugar. ¿Todo solo? Sí, solo. O sea... Es mucho, ¿eh? Sí, entonces, bueno, hoy los pibes, cuando me dicen 13 años, el nene de mi hermano tiene 13 años y lo fueron a buscar en Newell. Yo le digo que no vaya. ¿Por qué? Porque a mí me acobardó. ¿Te acobardó? Sí. Yo cuando vuelvo al pueblo, estuve ese año, terminé la escuela, no jugó más, me fui. Terminó el último día de escuela, porque mi mamá quería que termine la escuela, terminó el último día de escuela, no fui a entrenamiento, nada. Me agarré los bolsos y me fui y dije, no jugó más. Me fui a mi pueblo. Al otro año, digo, yo no vuelvo y no me querían dar el pase. Entonces lo llamo a Abel Almada y le digo, mira, dame el pase porque yo no voy a jugar más. Ni en Newell, ni en ningún lado más, no voy a jugar más. Y arranco a jugar en el pueblo y todo el mundo decía, este desaprendió, un burro, porque me fui realmente bueno, muy bien y claro, después, y viste, caballito ya, y me habían puesto de tres, ya había pegado un estirón más alto, ya estaba descoordinado, medio torpe, torpón, viste, siempre quieren que des más y no lo podía dar, así que era como que sentí una frustración constante. Jugaba en la reserva de mi pueblo con 14 años, salí campeón un año ahí, después jugué en la primera. Y no jugaba, realmente estaba en los camiones con mi viejo, viste, la edad de los pibes salíamos siempre. Y no quería hacer más nada con el fútbol. Hasta que tenía 17 años y ya jugaba en la primera y todo, hace un año y medio, dos. Y me consigo una prueba Priotti. ¿El gringo? El gringo Priotti. Ayudante de Bernardi. En el 96. Qué ironía, ¿no? El destino. Vengo, me prueba el Beto Ávalo, en ese momento estaba Higinio Restelli, el Bocha Flores, y quedé en estudiante, no me querían dar pensión, yo le dije, bueno, si no hay pensión me tengo que volver, pues mi viejo no me puede mantener, era así de claro. ¿No podían? No quería yo tampoco, porque no le quería hacer gasta plata, la verdad, entonces le dije, no, si no hay pensión, no, me vuelvo al pueblo. Medio me le paré, justo Priotti medio se estaba por ir, y bueno, me dieron la pensión. El otro día me dijeron no, pero no. Sí, convengamos, no con lo que lo quiero al gringo, no fue un gran jugador en estudiante. No. No es que lo pedía la Bruja Verón, Braño de Sábato. Es como que hoy lo pida Campi. Sí, Campi pidió por un pibe. Bueno, sí, está bien, en la medida que se pueda lo hacemos. Y si listo, cortita. Así que, bueno. Y enseguida, a los dos días, me dijeron, anda, búscate el pase y te conseguimos la pensión. Así que a los 17. 18 ya tenía. A los 17, 18. ¿Te cuidabas? ¿O era mucho asado? No me cuidaba nada. ¿Nada? No me cuidaba. ¿Salías de joda? Sí, todo. Sí, salía de joda, los viernes, sí. Entrenaba siempre, como un animal. Pero salía de joda, andaba en el camión, yo le daba de comer unos chanchos, un primo mío, tenía que paliar el camión, lo paliaba. ¿Qué es paliar el camión? Y agarrar la pala y descargar todo. Descargar el cereal. Sí, lo hacía. ¿Eso te saca un lomo? Sí, siempre me gustó tener la plata mía, siempre. Siempre inquieto, cortaba el pasto de mi abuela, de en todos lados. Sí, le lavaba el auto a mis primos, le lavaba el auto a mi viejo, el camión lo lavaba completo y me daban plata, obviamente. Está bien, pero haragán nunca. Pero no, siempre fui inquieto, siempre. Bueno, hasta el día de hoy lo soy. ¿Y estudiantes qué fue?
Y bueno, cuando llego a Estudiantes, llegó un Estudiante que la realidad era... ¿Año? 97, el demo, no había para comer de verdad, se llovía, había dos baños que para 30 personas, ¿viste? No, no, era como la pasamos en ese momento. ¿Fuera de la cancha quién era tu compinche ahí? Y ahí estaba, bueno, Bultagio. No me acuerdo. Sebastián Bultagio. No me acuerdo. Después un pibe que se quedó trabajando acá. Estaba, bueno, el tucumano Grupo Viesa. De los chicos que llegaron, el Pampita Gelaber, que dormía conmigo. Estaba el hermano Mariano Pavone. Después llegó Mariano más chiquitito. Gonzalo. Gonzalo. Había una camada ahí. Pero, viste, era cada uno. Ya éramos medio grandecitos. Después, bueno, estaba la camada de Damonte. Yo chicos. Te agarraba ahí, tomando un mate en la pensión. Me decías, Martín, yo voy a llegar, Yo vine para llegar. Yo llego no para sé. Quedarme en la primera Estudiante, ¿o no? Yo sabía que era la única oportunidad que tenía. Me vine con él. Porque yo, antes de venirme, mi abuelo tenía un camión. Mi papá tenía camión, mi abuelo tenía camión, un tío mío tenía camión. El camión, justo el de mi abuelo, se había ido el chofer y yo había manejado un poco. Ahí los chacralpones, cuando recolectaba el cereal de los campos y lo llevaba a la planta del silo del pueblo. Bien. Había hecho algunos viajes. Entonces mi abuelo me dijo, yo pongo el camión a tu nombre y el trabajo lo es a media. Cuando yo ya no esté más, el camión te queda para vos. Pregunta, con un camión, yo me mudo ahí a Caferata, voy con un camión propio, ¿vivo bien? Sí, sí, sí. Yo, ¿lo maneja Martín, el camión de Martín? ¿Vivo bien con un camión? Sí, hoy el camionero está bien. Está bien. Sí, hoy el camionero está bien. Está bien. Sí, sí, correcto. Se vive bien, nosotros teníamos una familia, mi papá era propietario, y hubo una época dura, difícil, pero últimamente estaba dando bastante bien. Bien. Y entonces yo le dije, me acuerdo que me le dije a mi abuelo, porque mi abuelo era el que me llevaba a Newell, todo mi abuelo, mi viejo laburaba, entonces siempre era mi abuelo. Le dije, bueno, voy a probar allá, si no quedo, veo, ¿viste? Pero mi papá no quería saber nada, mi papá. El camión no quería saber nada. Que yo agarre el camión no quería saber nada. Entonces, bueno, vine y bueno, ahí sí, ya corté la joda. ¿En serio? No salía, ya empecé a vivir para el fútbol. Vivir. Sí, sí, correcto. Hacer todo, no salía, o salía cuando podía, normal de un pibe de 18 años. Y me costó mucho, la base física mía era mala, era otro estudiante, otros momentos, no había una cancha nomás para entrenar, era todo distinto. Yo veo que los chicos tienen un montón de herramientas que antes no había. Reconociendo que Split Purtot tiene una gama de posibilidades para todos aquellos que quieran llegar a un Peugeot 0 kilómetro increíble. Cada vez mejor en la ciudad de La Plata, en el tratamiento, con los clientes, con los automóviles usados que son valorados como corresponde. Si buscás Peugeot, no lo dudes. Split Purtot 32 entre 20 y 21. Deep in my blood, beating out through love. All of my problems pass into a flood. One more bartender, one more please. I got a whole lot of pain to drink out of me. Cerra los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa. ¿Ya lo tenés? ¡Bárbaro! Acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturerías García y dalo por hecho. Pinturerías García, calidad asegurada en cada producto. Asesoramiento al cliente y el mejor precio avala nuestro liderazgo de tantos años en la región. Pinturerías García, profesionales del color. Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires. Juntos, vamos por más. Miguel Subieta, Secretario General. Viaje por el mundo con estilo. Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales. Viaje con Estilo Viajes. Teléfono 425-0669. www.estiloviajes.com.ar. Quiero recordarles que la clínica de la mano, el codo y el hombro cuenta con un servicio de resonador magnético de última generación, no solo para aquellos que son tratados por los profesionales de esta clínica, sino para cualquiera que necesite una imagen de altísima calidad en un resonador, puede recurrir a la clínica de la mano, el codo y el hombro
en Diagonal 73 y 55. Los turnos los pueden solicitar en el 483-3425. Además, cuenta con un equipo de especialistas que se dedican a patologías deportivas. Diagonal 73 y 55. Clínica de la mano, el codo y el hombro. En Ace Deportes encontrás la mayor variedad de ropa y los nuevos artículos de tenis, fútbol, básquet, hockey, golf, fitness e incluso la más moderna ropa de tiempo libre. Ace Deportes, en sus dos direcciones, calle 48 y diagonal 73 y en la imponente esquina de 13 y 40. En la reunión, en el cumpleaños que estás organizando, el hielo no te puede faltar. Hielo City, la nueva fábrica de hielo de la ciudad de La Plata, instalada en 22, entre 44 y 45, con delivery 463-8936. ¿Te imaginás el Fernet sin hielo? No va. Hielo, Hielo City, 22, 44 y 45. Tiza Jeans presenta su indumentaria deportiva y de tiempo libre, Calú. Encontrá tu estilo en 5 esquina 49. Allí está toda la línea Tiza y Calú para cada momento. En La Plata, Hotel y Aparta Argentino. Nuestra calidez al servicio de cada huésped que recibe la ciudad. Calle 46, entre 5 y 6. Teléfono 423-4111. Conocelo, www.hotelargentino.com. Danoy, la tradicional panadería y confitería de 7 esquina 34, cambió, creció y se renovó. Danoy, ahora también es pastichería y panetería. Vení, probá y sorprendete con nuestro horno de ladrillo a la vista. Comprobalo, da gusto ir a Danoy. Apenas estamos empezando a conocer intimidades de la persona y del personaje, del chavo Leandro de Sábato. Hemos pensado, le hemos dado un sentido a la espera. Podríamos haber hecho este encuentro 5, 10, 20 días después de su anuncio, de la decisión de finalizar su carrera como futbolista profesional. Hoy, que está jugando en Caferata, con afectos, con familia, con amigos, le dijimos, venite a La Plata, dale, contá tu historia. Y en eso está el chavo Leandro de Sábato, dejando su firma y aclaración. Roseli, también está Salgueiro, para el rebote rojo y el Chapo Urania, el envío de Carrusca, Carrusca. El Chavo de Sábato, sí, Isabela, sí, el Chavo de Sábato. A los 38 minutos del segundo tiempo, Estudiantes puntero del campeonato 2, Godoy Cruz 1. Uno no es brujo, simplemente que es pelota parada, Estudiantes en juego. ¿Cómo uno no va a creer que se viene una jugada de peligro? Pasó entre la pierna de un montón de gente, después de que la peinara Re por el centro del área. Y el Chavo de Sábato, capitán y héroe en Mendoza, termina poniendo Estudiantes 2, Godoy Cruz 1. Junto con Auski también el pelotazo. ¡Gol de Sábato! El Chavo de Sábato tenía que ser de cabeza y lo iba a buscar. Inclinaba la cancha, no lo supo rematar el tomba de Sábato de cabeza. 1-1 el partido en Mendoza. Auge al primer palo, va el centro, pelota arriba, no llegó Blengio y está de Sábato, gol. ¡Gol! Sí, 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 Estudiantes. ¡Gol! De
Estudiantes de Sábato. Me parece que le molestó el show a Javi García. El partido está 1-1 de Sábato. Fue el capitán el que buscó por el área, el que con coraje, con potencia, con su trayectoria la tiró encima. Allí viene el centro de Sábato por detrás de todos con la derecha. Se le escapa la pelota a Javi García. No tenía la posibilidad de tener el cuerpo detrás de las manos. La pelota iba más arriba. Y si tuvo que ver el sol, muchachos. Esto concentrado. El zurdazo del chino que viene contra ella. Cargan varios. ¡Oh, gol! ¡De Sábato! ¡Gol! ¡De Estudiante de La Plata! ¡El Chavo de Sábato! ¡Leandro de Sábato, el capitán de Estudiante de La Plata! Un pase al área del chino Benítez de Sábato como si fuera 9. La puso contra un... Atlética de Colón. El envío de Verón viene para el área. ¡El cabezazo! ¡Gol de Sábato! ¡Gol! Y el Cerútica saca 15 con este córner. ¡Golazo! Se suspendió en el aire y metió un cabezazo. Vieron en el área Boselli junto de Sábato. La marca de Nico Sánchez. Estudiantes quiere el primero. Centro de Verón. Dice que Estudiantes a los 31 le gana River Plate aquí en el Monumental por 1-0 de Sábato, el autor del gol. Fantástico el córner, el centro de Verón, cabezazo de Sábato. Me hizo acordar al Jaime Donald Martinoli de Racing cuando tiraba esos córners espectaculares. Con solo tocarla de cabeza, la pelota se clavaba en el arco. Golazo, ¿eh? La defensa de River mira. En el final de la primera parte va con este tiro de esquina. Vino el centro de Sábato. ¡Gol! ¡Gol! Del Pincha. El de Caferata de cabeza. El capitán. Como manda la historia. Pincha Chavo. Apareció de Sábato, señores. A los 44 minutos del primer tiempo. Mirá vos cómo lo gritan, mirá cómo lo cantan. Gana el Pincha 2-0. ¿Quién lo tenía que marcar? Es la pregunta que seguramente se hace el Gallego Méndez. Porque en definitiva parece demasiado libre. Ahora, si vos tenés un córner en contra y entre los adversarios aparece de Sábato, ¿lo vas a liberar de esta manera? Bueno, toda su experiencia para adelantarse, para superar la marca, que llega tarde, y para meter un cabezazo inatajable. El emblema de Estudiantes, uno de los pilares del equipo de La Plata, tiene premio el de Caferata. Gol del Pi. Le va a pegar Verón. ¡Atención! Se viene Estudiantes de La Plata. Allí está el capitán. Centro de Verón. La peinó Salgueiro. Sábato apareció, Salgueiro estaba por así, me parece que de Sábato, ¿no? Señoras y señores, abre la cuenta, Estudiantes 1, Defensor 0. Tiene razón Da Silva, que aquí se reprocha y que mira al piso, o tenía razón cuando hablaba con nosotros en la previa, temo a la pelota quieta de Estudiantes de La Plata. Son dos equipos parejos, casi calcados, pero Estudiantes tiene este recurso que es clave, que es fundamental. Mete la cabeza de Sábato. El arquero queda descolocado después de este remate de Verón. Con comba. El arquero queda totalmente descolocado. Y Estudiantes no solo gana. Convierte el famoso gol de visitante. Enloquece a 12.000 personas. A muchas más allá en la Argentina. Unrein Bienes Raíces. Memoriza este número. 445
2094, en calle 5, entre 61 y diagonal 73. Hay un menú de opciones fantásticas en lo que tiene que ver con propiedades que están creciendo con mucha fuerza en la capital de la provincia y también en la costa atlántica. Darío Unrein te va a asesorar. Repito, el teléfono 445-2094, Unrein, Bienes Raíces. ¿Debutás en primera cuándo? Creo que el 13 de junio, julio del 97, con el profe Córdoba en cancha de Unión, 3-3. Ahí debuté. ¿Y cómo fue esa época hasta la primera salida a préstamo que fue a Quilmes o Olimpo? No, Olimpo, en el 2001. Olimpo. 2001. Y fue todo raro, muy raro. Fue como era estudiante en ese momento. ¿Era difícil destacarse? Sí, difícil. Era difícil porque no los técnicos iban, venían, había muchos jugadores. Era distinto, era totalmente distinto. No se le abrían tanto las puertas a los pibes. En ese momento estaba Galetti y Faría, que eran los pibes, y Juan Fernández, que venían de la selección. Pero tenían una banca enorme. Sí. Después lo demás se le hacía mucho más difícil. Era Agustín que asomaba y alguno que jugaba, pero de mantenerse una regularidad. Creo que ni Agustín pudo tener esa regularidad. Yo lo que más rescato de tu historia es que nunca, y esto va a provocar risa, yo nunca escuché, che, ese de Sábato, el que viene abajo, qué fenómeno. Nada. Nadie hablaba de Sábato. Ni que hablar de unas Casíbar, ni de un No, que Foy. Tampoco lo era. No, está bien. Era, yo no lo era. Pero no, por eso, o sea, yo te doy mérito. Porque nadie es de Sábato. ¿Dónde va el acento? ¿Con B larga o con B corta? Fuimos aprendiendo a descubrirlo. De ese lugar, haber llegado un campeón de América y haber jugado contra el Barcelona en la final del mundo, me parece que hay un mérito muy grande. El saber sus limitaciones. Yo creo que el jugador que sabe sus limitaciones ya tiene un punto muy grande metido en la bolsa. Es saber tus limitaciones. Dos o tres cosas. ¿Cuáles? Y soy fuerte de arriba, fuerte en la marca. Viste, no soy rápido con la pelota. Pero no eras violento. No, porque siempre... Nunca te vi pegar mucho. No, porque siempre... Yo a Prata lo vi pegar siempre, al ruso, por ejemplo. Vos no. Una de las cosas que me enseñó Gustavo Alfaro, por eso te digo que de todo he aprendido. Fue mi primer técnico, Gustavo Alfaro. ¿En Quilmes? No, en Olimpo lo tuve. Ah, en Olimpo, claro, en Olimpo. ¿Ahí fuiste con el Chino Benítez? No, yo fui con Guayma y Lucas Sala. ¿Con Guayma? El jugador que no hizo nada en Estudiante. Pobre Guayma. Sí, fue toda una novela. Cristian Guayma vino en Estudiante, no hizo nada. Quilmes, ¿te fuiste con Guayma y quién? Y Lucas Sala. Lucas Sala. El cabezón. Bueno, ¿y qué te enseñó Alfaro? Y a marcar en ataque. Y viste, y marca en ataque. Y yo le dije, marca en ataque. Y bueno, claro, el delantero cerquita. Y después yo con el tiempo, también cuando vino Nelson con el Cholo, marca en ataque que no golpeas, no te sacan amarilla. Claro, después uno lo va entendiendo cuando quiere aprender. Porque si vos a veces le decís, marca en ataque. Y dice, ¿qué? Ya me hincha la bola. O sea, ¿qué es marca en ataque? Marca en ataque. Cuando vos estás, tu equipo, sí, está atacando, que está por hacer el gol, sí, ¿qué hacemos los defensores? Miramos cómo hace el gol. Ah, no. Te pegás al 9. Ahí cerca al 9. Ahí, medio metro. Entonces, cuando la pelota la rechaza, ya te acerca para anticipar. Nunca lo dejás girar. Si el bolo tenés 2 metros, que lo fuiste, giró. Cuando fuiste, güey, amarillo, tenés que golpear. Entonces, marca en ataque. Entonces, todo eso es la concentración. Como yo soy lento, tengo que estar concentrado. Claro. Viste, cuando dice, che, este jugador, qué es lento. Pasa por lento. Yo a veces digo, viste, a veces, sí. Un día, no me acuerdo qué técnico vino y le digo, en el fútbol argentino, digo, hay 2 o 3 delanteros que son rápidos. Las demás son lentos. Los demás te dan siempre una posibilidad. Me dice, ¿cómo? Siempre te dan una posibilidad. Me dice, ¿por qué? Son rápidos, pero siempre hacen una de más. Entonces eso te hace que uno se pueda recuperar. Entonces vos decís, si vos estás bien parado en la cancha, si vos estás concentrado, no hay jugador rápido. Ahora sí, jugador tiene pelota dominada y vos lo vas a marcar. Cualquier jugador es rápido, porque vos estás de espalda hacia tu arco, flexionando pierno. Te gana un tiempo. Y el otro encarándote de enfrente. Y aparte no sé lo que va a hacer el delantero, o sea, te tira la pelota. O sea, ahora, si vos cuando la pelota viene, estás cerca, no lo dejás tirar. Y antes la como yo le decía, si es rápido, flexiona la pierna, no lo vaya a marcar,
o a Magali retrocede 1, 2, 3 segundos, se recupera un amigo, un compañero. Le digo, ya, que arriesgue el delantero. ¿Por qué va a arriesgar vos, defensor? Arriesga vos, delantero. Bueno, entonces, todas esas pequeñas cosas que yo fui recogiendo, fui aprendiendo, fui dándome cuenta de mis limitaciones, hizo que pueda jugar mucho tiempo en el fútbol, en primera división. Y si vos me decís, yo a veces le digo a los chicos, a mi hermano, que por ahí hablo con mi hermano, decime, Mauro, mi hermano, viste, el más grande, medio enfermo también, de mirar fútbol, así. Entonces le digo, bueno, decime cuántas veces me viste vos y qué baile le pegaron a este. Decime cuántas veces me dijiste, qué baile le pegó este delantero. No, era la próxima pregunta. ¿Quién te bailó? Porque yo le... Tenemos que editar el mejor video de sábado. Hay que hacerte un homenaje. No, está todo filmado. ¿Qué cassette nos afanamos para que no salga en el video? ¿Quién te bailó? Era difícil que me bailen, pero no porque era bueno, sino porque era inteligente. Sí. Nunca bueno, ¿con me quién exponía, sufriste? Nunca ¿con quién me sufriste? Exponía. Yo sabía que tenía Rodrigo Palacio, lo marcaba con Argentino de Junior, yo jugando de 3 y Rodrigo Palacio de 7. ¿Vos de 3 en línea de 3? No, no, de 3. ¿De 3-3? Sí, jugaba de Muner de 4, jugaba Scotty de 2, Abeldaño de 6 y yo de 3. Y Choy González adelante. Fue el mejor torneo de Choy González. Con esta la hacía jugar Choy. Le decía, cerrate, abrite, venite para acá. Y Juan Abeldaño me decía, no te vayas tanto. Es que si lo dejo girar me mata, Juan. Claro. Yo me iba de 3, si me paraba Rodrigo lo iba a buscar allá. Ya no lo dejaba correr, estaba siempre cerquita, no tenía espacio para correr. Entonces, eso hizo que nunca me exponga. Obviamente, por ahí después voy a decir, bueno, no me acuerdo que había agarrado acá uno de los últimos, bueno, o sea, o Viola, no me acuerdo, en cancha Racing, me la tiró a mitad de cancha, claro. Viola, carreteábamos lo de mitad de la cancha y sí, yo le decía al flaco Junque, salile, porque no quería correr más la par, era, viste, es imposible, eso está claro, un tipo un 90 kilos, 1,90 m, te agarra uno de 1,65 m. Sí, te mata. Está bien, pero después yo a veces, muchas veces le decía a los chicos, aprendan rápido de sus limitaciones y de con quién juegan al lado. No es lo mismo jugar yo con Schiavi o jugar con Cristian Zelay. No es lo mismo. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque Schiavi salta 10 veces, gana 11. Zelay salta 10 veces, 3 pierde. Tengo que estar atento en cuál va a perder. 3 pierde. Schiavi no pierde. De arriba. Te mataba. Entonces, con Schiavi, no sé tanto porque el flaco era carrerón, pero con otro jugador lento, denominado lento, o con el flaquito Jun, que jugaba un montón de tiempo, que característica similar a la mía, yo no iba. Cuando él iba, yo no jugaba en la línea. ¿Por qué? Uno nos pasaba a los dos. Claro. Con Pire no, viste, con Juancito Foy ni hablar. Entonces vos tenés que saber con quién jugás, vos tenés que saber. Juega Juancito Foy y te va a enganchar 4, y una puede. Está bien, que sí, puede. Entonces... No seas diplomático, hay que elegir un compañero de saga. Uno. Y yo hice, el otro día me sorprendió el flaquito Junque, me dijo, chavo, jugamos prácticamente como 200 partidos juntos. Y... ¿Te quedás con él? Y el flaquito, ¿sabes lo que me quedo del flaco? Que otro ejemplo que se puede progresar. Se puede progresar. Si vos querés, es impresionante lo que puede progresar. El flaco cuando vino era un jugador y hoy es totalmente otro. Todo, le cambió el físico, todo. Hoy es el líder de la defensa. Y vos me decís, ¿qué? ¿Es un monstruo? No. Pero es confiable. Absolutamente confiable. Entonces, viste, por ahí pasan otros jugadores, qué sé yo. Yo vi jugadores como Roncaglia, muchísimas condiciones. Pero, sí, pero no lo quiero al lado mío, la verdad. No porque sea mal pibe, no me daba confianza, no me da confianza. O sea, sabe todo. Sale jugando una para la causa y la otra, viste, dice, mira cómo marcó en esta. ¿Viste? Entonces, siempre, bueno, con el flaco Schiavi, he hecho dupla con el Colo Re, viste, cuando jugábamos con línea 3, jugábamos Marquito y el flaco la gestó por otro lado. He hecho con bueno, pero con los que más jugué, yo creo que fue el Colo Re, Junque. Hasta por la manera de responder, lo voy a poner a Junque. Porque además vino con voz capanga y él muy humilde, que lo sigue siendo. Y aprendió mucho el flaco. Y la verdad, hay que estar al lado tuyo. Sí. Vos sos medio insoportable. Sí, andá, sí. Vení, ojo, ¿dónde va? Pero me lo agradece. Ya lo sé. He aprendido mucho, flaco. Pero fue muy obediente, Junque. Sí, porque muy quiso obediente. Aprender. En su momento... Yo también, a mí me agarraban y me decían, viste,
Y te, sobre todo los jugadores de antes, ¿viste? Hoy los jugadores ya no... no el jugador es jugar bonito y ya a mí no me gusta. Lo que dijo Chiarini, que Guardiola mató una generación de defensores, yo estoy de acuerdo con eso. Porque confundió. No, pero, Guardiola. Claro, no es culpa de Guardiola. No. Si le rendimos pleitesía, no, claro. No, ¿cómo hace culpa? Fue culpa de la gente que quiere transmitir un mensaje que no lo sabe. Que no lo sabe. Hay veces. Pues yo no, ¿cómo voy a transmitir un mensaje que lo puedo leer a lo igual que vos? Pero no lo sé. Y no sé si tengo los jugadores. Y por ahí querer inculcar a jugadores, querés salir jugando, cuando no tienen a lo mejor la cancha, no tienen la técnica, no tienen las condiciones, seguir insistiendo. Bueno, pero se nota una frustración para. En eso. Milito insistía. Sí, insistía, pero después Gaby al final también te daba la posibilidad de jugar a una segunda pelota. Claro. Lo que pasa es que el segundo semestre nos quedamos sin 9 y nos quedó Acosta y La Gata. Entonces decía, ¿para quién se la vamos a tirar? Dice, no, dice, prefiero que arriesguen un poco más antes de tirarla allá porque va a volver y va a volver. No teníamos 9. Pero yo creo que Gaby lo sabía explicar a la perfección, que después nosotros no lo podíamos llevar a cabo porque no teníamos las condiciones, porque las canchas, hay un montón de cosas, viste, Martín, que a veces la cancha, la técnica de los jugadores, no es la misma que la técnica de los europeos, es la realidad. Pasa que nosotros, viste, como todo argentino, pensamos siempre continuamente que somos los mejores. Y yo las pocas veces que he enfrentado equipos europeos, cuando jugué con los amistosos, el Atlético, cuando fuimos a jugar con el Inter, cuando vino a jugar acá la Fiorentina y jugamos algunos otros más, es abismal la técnica. La técnica que tienen, el control que tiene, es abismal. Es abismal. No. Entonces, nosotros tenemos una técnica, porque ellos la practican del día lunes hasta el día sábado. ¿Y dónde sacamos la diferencia nosotros? Y pero cómo. En la viveza. Y porque somos vivos, los argentinos somos vivos, ganadores, no nos gusta perder a nada. Eso como que la sabemos todo, en algún momento termina a veces fortaleciendo. A veces sale. Viste, vamos de guapo y dale, a veces pasa también con los vecinos, en uruguayo lo mismo. Van y se le planta porque tienen esa sangre, ese amor propio, que por ahí el europeo no lo tiene. Pero lo que yo te digo en la técnica, en todo eso, estamos muy lejos porque en inferiores se hace muy poco, en inferiores no se hace prácticamente nada. Entonces después pretenden llegar a primera y que el jugador le sepa pegar, que sepa controlar una pelota, y si vos no lo entrenás, no lo vas a mejorar. Cuando lo empezás a entrenar, lo empezás a mejorar. Reconociendo que Sprit Purtot tiene una gama de posibilidades para todos aquellos que quieran llegar a un Peugeot 0 kilómetro increíble. Cada vez mejor en la ciudad de La Plata, en el tratamiento, con los clientes, con los automóviles usados, que son valorados como corresponde. Si buscás Peugeot, no lo dudes. Sprit Purtot 32 entre 20 y 21. Deep in my blood, beating out through love. All of my problems pass into a flood. One more bartender, one more please. I got a whole lot of pain to drink out of me. Para sacarte ese antojo que tenés o volver a saborear aquellas milanesas a caballo que apenas entran en el plato, el lugar está en 9 y 54. Me piace, el restaurante. ¿Reservas? Claro, por el 422-1168. Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 1. En defensa de la dignidad y jerarquización de la profesión médica. Hobby Toys. Desde hace 20 años, somos especialistas en generar felicidad. Tenemos todos los juguetes que te imagines, los clásicos y los de última generación. Vení a Hobby Toys, la juguetería de la ciudad. Te van a dar ganas de ser chico otra vez. En Ace Deportes encontrás la mayor variedad de ropa y los nuevos artículos de tenis, fútbol, básquet, hockey, golf, fitness e incluso la más moderna ropa de tiempo libre. Ace Deportes, en sus dos direcciones,
calle 48, diagonal 73, y en la imponente esquina de 13 y 40. Tapas para empanadas y pascualinas Parma. Las mejores, frescas, de reconocida calidad, por sabrosas desde hace 35 años en la mesa de los platenses. Si estás construyendo, tenés que pasar sí o sí por Casa Brea. Cuatro generaciones a tu servicio y auténtica tradición de honestidad en materiales de construcción. Casa Brea, en su amplio local de 520 esquina 135. Agenda nuestro teléfono 414-1771. Casa Brea te ayuda a edificar tus sueños. Tiza Jeans presenta su indumentaria deportiva y de tiempo libre Calú. Encontrá tu estilo en 5 esquina 49. Allí está toda la línea Tiza y Calú para cada momento. Penayo Negocios Inmobiliarios nos va a depositar en un breve corte. Penayo es una empresa de aquí, de la ciudad de La Plata, con una gran trayectoria en lo que tiene que ver con alquileres, con ventas, con asesorar a los clientes. Ramón Penayo y todo su equipo de trabajo los espera en 12 entre 46 y 47. Aquí le vamos a poner el punto final al primer capítulo de este encuentro con Leandro de Sábato, con el Chavo, en firme aclaración. Como habrán apreciado, hemos recorrido algunos estadios de su situación anímica en el momento en que fue elaborando la decisión de largar el fútbol. Pero vendrá un repaso minucioso, completo, justo con los momentos más emotivos de su carrera profesional. El Chavo ha sido un auténtico referente en la vida moderna de Estudiantes de La Plata. Y esto quedó corroborado horas atrás, el último lunes, cuando en la cancha de Quilmes apareció por la manga para recibir una plaqueta por parte de los directivos y el afecto de todos sus ex compañeros. Quizás próximos dirigidos en la vida del Chavo, pero eso no lo sabemos. Se especula mucho con que en enero próximo quizás pueda tomar responsabilidades en la reserva de Estudiantes de La Plata. Pero para eso habrá mucha información en cada equipo deportivo de La Redonda. Esto es otra cosa. Esto es firma de aclaración, un homenaje, un encuentro con el exjugador, con el futuro técnico y fundamentalmente con la persona. Una persona que se ha hecho querer y respetar por la gente de Estudiantes y por el ambiente del fútbol en general. Más allá de que en algún momento le tocaré una experiencia negativa, no sé si desde todo punto de vista, porque hay alguna enseñanza que le ha dado al Chavo. Aquella experiencia en Brasil, cuando termina detenido, acusado de racista, cuando hubo un inconveniente típico de un partido de fútbol. Entendimos con la producción de firma de aclaración que la carrera, la vida, el pensamiento, la conducta del Chavo de Sábato hubiera quedado absolutamente restringida en una sola hora de programa. Este está terminando, pero habrá mucho más Chavo de Sábato para toda la gente de Estudiantes y para toda la opinión pública que sigue este programa en 7 días. Nos vamos. Gracias por la compañía.